En sesión extraordinaria, diputados de la 60ª legislatura realizaron la clausura del segundo periodo de trabajos ordinarios y presentaron un balance de las actividades realizadas durante este trienio. Es necesario, superando las divergencias ideológicas en aras de un mejor presente y futuro. El trabajo de esta legislatura siempre tuvo como ejes torales el desarrollo político, social y económico de nuestro Estado. Nuestra actividad pública, por su naturaleza, es completamente incomprendida. Se nutre de críticas, presiones, coincidencias, disidencias y en muchas de las ocasiones de ataques, por lo que resulta claro señalar que la actividad legislativa no es una actividad simple ni sencilla, ya que por su esencia requiere del reconocimiento de la ciudadanía a través del conocimiento y difusión del quehacer legislativo de manera permanente. Nuestra misión como depositarios de una de las responsabilidades fundamentales del poder político ha sido ejercida en un clima de armonía entre los poderes del Estado. Zacatecas, como parte integrante de la Federación, tiene en sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial instituciones sólidas y fuertes, garantes del desarrollo y de la justicia, que son condiciones fundamentales e indispensables para el progreso de los pueblos. Nuestro respeto irrestricto a la autonomía de los municipios que forman parte de nuestra entidad federativa. Nuestra relación con los poderes ejecutivo y judicial y con los honorables ayuntamientos ha sido de manera permanente dentro de un clima de civilidad, respeto y armonía. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.